Hoy les traigo las impresiones de Staduk 790, una moto naked de alto cilindraje, bastante atractiva, muy hermosa la verdad. Se ve mejor esta moto en persona que por fotos o videos que yo la había visto anteriormente. La verdad me tiene deslumbrado el aspecto físico de esta moto, me encanta bastante. Lo único que me hubiera gustado más de esta moto es verla en naranja. Es una moto que combina varios estilos de manejo. La hace una moto redonda para alguien que quiere como que aprovechar al máximo de lo que hay ya en el mundo de las motos, sin contar que ya salió la 890, que arregla varios detallitos de esta, pero igual no deja ser excelente moto esta KTM 790. Les vamos a hablar de las especificaciones técnicas para que conozcan esta moto. La moto cuenta con un motor de tamaño de 799 centímetros cúbicos, es bicilíndrica, cuenta con dos cilindros, eso sí, pues digamos como para desarrollar más torque. Tiene un torque máximo de 87 a 8000 revoluciones y una potencia máxima de 104 caballos de fuerza a 9000. Bastante poderosa. Miren este agregado ahorita que están viniendo y lo están regalando en estos modelos. Es su exhaustor Akrapovic. Y podemos ver aquí para la llanta de atrás. Contamos con un freno firmado por KTM. Y obviamente tenemos sistema de ABS de doble canal. Y la medida de su llanta es de 180-55 RIN 17, o sea, muy deportiva esa medida ya. Aquí vemos su monoartiguador WP, que es una marca reconocida. 4614 con un recorrido de 150 milímetros. Muy bien. Toda la iluminación de la moto ya se ve obviamente en LED. La moto está actualizada, tiene también muchas tecnologías. Chasis tubular. Obviamente para la parte de delante, que ya se me iba olvidando, tenemos doble freno de disco, firmado también por KTM. Y la medida de la llanta es de 120-70 RIN 17. Sus dos frenos de disco son de 4 émbolos. Aquí podemos observar el enorme radiador que se encarga de enfriar el motor. Recordamos que estas motos ya generan alta temperatura. Aquí su depósito de líquido refrigerante. Y tiene una capacidad de combustible de 3,7 galones, que son 14 litros. Aquí tenemos su suspensión invertida WP4357 de 140 milímetros. Y aquí dándoles un feedback del asiento, y es bastante cómodo. No es tan agradable el tacto como otras motos que tiene Duke, pero es como una especie de gel que es cómodo. El del pasajero sí ya es durito. Esta textura es como más para que sea antideslizante, y pues obviamente por las magnitudes de velocidad que tiene que tener esta moto, creo que es la mejor opción. Y esta carradera, que es como que la única cosa que no me gusta de la moto, me parece como curiosa, rara, pero resulta útil como para moverla. Y recordamos que su exhausto Akrapovic está en fibra de carbono y en acero inoxidable, de componentes bastante premium. Y vamos a la parte que todos estaban esperando, el encendido de la moto y sus instrumentos. A ver si encendido así inicia. Voy a hablar rápido porque tiene muchas características. Y vamos a comenzar por acá con su comando de tablero para manipular ahí direccionales, el claxon. Otra cosa es que tiene estabilizador de dirección la moto, algo muy importante ya en el nivel de estas motos. Vamos a ver sus espejos, que son chiquitos pero tienen buena refracción. Vamos a destacar. A ver rápidamente los testigos que nos cuenta y el tablero que nos muestra. Estamos en trip, hora, temperatura del motor, rango, el sistema de ABS, control de tracción. Aquí tenemos el del aceite, una advertencia del sistema, luces altas. Y ahí como un testigo de check engine y de que nos pasemos de revoluciones.
No les muestro a fondo el tablero porque pues la verdad no sé mucho de la máquina. Si quieren un review o algo más a fondo me tendrían que estar diciendo en el video. A ver si podemos hacerlo. Si me interesa en el video. Entonces, muchachos, vamos a lo más importante, a escuchar el rugir de esta bestia. Vamos. Bueno, aquí nos dejaremos con esta vista que dice que es kill switch, o sea, la apagamos el motor con el en el switch. Iré dejando el video hasta acá. Recuerden suscribirse para más videos. Para los que deciden adquirir esta moto, les dejaré todos los datos de contacto y el valor de la moto es a un aproximado de 39 millones a 40 millones con papeles todo incluido. Ojo, eso en estos modelos 2019, el modelo 2020 y 2021 van a llegar un poco más costosos. Entonces, para tener en cuenta si ven la moto más cara de lo normal. Todavía quedan de estos modelos 2019 en Valle 2 Auteco, entonces para tenerlos en cuenta, gracias.